Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues este feliz inicio de semana, esperando que se lo pasen muy bien en este lunes y pues también recuerden aquí este que hoy en este lunes vamos a tener la transmisión en vivo a las 9 de la noche. Terminamos 9:40, 9:50 y pues para que estén al pendiente. Bueno, hoy les traigo aquí, como pueden observar, unas uñas en tono negro, como dice en el título, y pues esperando que les guste este diseño. Recuerden que son solamente son ideas que yo les traigo a compartir. No no quiere decir que exactamente ustedes tengan que hacer estos diseños tal y cual yo se los muestro aquí en el canal, sino que son ideas que yo les traigo a compartir, donde ustedes pueden agarrar lo que les sirva y lo que no pues deshacer, o sea, dejarlo pasar, ¿verdad? Aquí como pudieron ver en la primera uña ya me ganó el video, le hicimos en base con una base totalmente negra desde área de cutícula hacia área de punta. Y aquí en esta otra uña vamos a estar haciendo la técnica de navaja. Recuerden que si ustedes no tienen la navajita, eh, lo que se necesita realmente para hacer la técnica de navaja, aquí en este video yo les voy a mostrar que con un este hilo dental se puede hacer lo que es la técnica de navaja. Solamente hay que limpiar muy bien los excesos de lo que es el acrílico que nos pueda quedar, pero aún así pues se puede trabajar muy bien lo que es esta técnica con este tipo de, de herramientas. Por si no llegan a tener lo que es la navajita que se utiliza, la que se debe utilizar este para hacer lo que es esta técnica, verdad. Y bueno, aquí como pueden ver, yo estoy aplicando lo que es este color negro. Solamente lo apliqué como hasta media uña, a medio tip, tips, perdón, o tip. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero pues vean aquí cómo es que yo hago lo que es el corte con este hilo dental. Es un hilo de los que todos, todos, todos podemos llegar a tener en nuestra casa. Y pues es muy muy fácil, chicas, ya solamente hay que limpiar. Yo en esta ocasión estuve utilizando lo que es el empujador de cutícula con el lado de lo que es el cúter o algo así, lo más filocito. Con eso estuve limpiando lo que son los excesos del acrílico negro para que esta base o para que este, este, este esta zona, perdón, del tip me quedará completamente limpia. Ustedes pueden ver que ahí la limpié muy bien. La perfeccioné eh, súper bien, perdón. Y después voy a aplicar lo que es el acrílico negro, pero en una posición diferente. Aquí también vamos a hacer la, la, ¿cómo se dice? la técnica de navaja. También vamos a estar cortando lo que es esta partecita para dejar un poquito más derecho. Aquí tuve un poquito un, ¿cómo un contratiempo o tuve un error o tuve un percance, como le quieran decir. En esta zona donde vamos a estar haciendo el corte, me salió bien el corte. Lo que pasa es que yo con el empujador de cutícula lo dañé un poco. Pero pues ya fuera de cámara, chicas, lo, re, lo arreglé, solamente le agregué un poquito más de acrílico y pues no pasó nada, solamente este, ese pequeño detalle que me pasó, pues nos puede llegar a pasar, pero ustedes recuerden que hay que arreglarlo. Miren ahí cómo es que jalé lo que es el acrílico, ahí lo acomodó más o menos pues para que no se me quede lo que es levantado y así es como quedó el, el acrílico ya ya este arreglado. Ya una vez hecho esto, lo que vamos a estar haciendo aquí es aplicar acrílico cristalino, porque aquí vamos a colocar una serie de maripositas en color eh, iridiscente o holográfico, como ustedes le quieran llamar. Aquí estamos dando el tono, están dando el, están dando el tono, perdón, en tonalidad como rosa, pero al momento de girar lo que es la uña, pues sale a relucir los tonos eh, holográficos, ¿verdad? Ahí solamente los apliqué, y después de esto nos vamos a ir a la siguiente uña. En esta próxima uña también estuvimos haciendo no el corte de navaja, pero estuvimos haciendo una almendra, pues con el tono negro simulando la almendra, pues así como si la estuviéramos haciendo como para un, un con un nut y este la vamos a estar haciendo igualito de igual manera como ustedes pueden observar. Yo la puse como en forma de gotita y ya después de ahí me voy llevándola hacia las orillas para formar como que esa forma redondita de lo que es eh, el área de cutícula y la área de sonrisa de la perla. Aquí voy a poner un poquito más de, de este, acrílico negro, perdón, para completar lo que es la zona de cutícula, eh, emparejarlo muy bien, y así es como va a quedar lo que es esta almendrita en tono negro. Ya más adelantito, más abajo, vamos a estar aplicando otra capita de acrílico negro, pero eh, como si fuera la, la sonrisa invertida o como les podría decir aquí lo van a estar viendo ustedes solamente con el puro pincel aquí lo hicimos a pulso no, no estuve utilizando pues ningún tipo de material ya que yo no tengo lo que son para hacer la la laminita la perdón para hacer la la sonrisa algo así entonces pues a puro pulso chicas hay que este pues hay que ingeniárnosla no para hacer los diseños y todo eso ya después de haberla, haberla hecho vamos a estar aplicando de igual manera acrílico cristalino en, solamente en la parte donde estamos aplicando, donde no aplicamos el color negro y después de ahí vamos a empezar a aplicar de igual manera maripositas. Recuerden que hay que tener mucho cuidado con el acrílico negro chicas ya que como estos acrílicos son muy pigmentados. Podemos llegar a manchar nuestro trabajo y se va a ver muy feíto. Entonces, si lo manchamos, hay que tratar de, de limpiarlo este, lo más rápido posible. En esta ocasión, sí, porque como es acrílico negro. Y el pigmento es, tan, es tanto pigmento de lo que tiene. Entonces sí, se llega a manchar mucho lo que es la aplicación. Ya una vez aquí he eh, pues, hecho la aplicación. Vamos a empezar a encapsular. En esta ocasión, chicas, estuve trabajando con el acrílico con el monómero perdón, de Fantasineos. Neos. Y la verdad chicas no sé qué le cambiaron la, la fórmula o no sé qué le habrán hecho a ese monómero la verdad pero eh, no se trabaja nada 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 a gusto entonces yo ya estaba por tirar lo que es la toalla al momento de estarles haciendo este diseño pero la verdad pues dije no ya está casi terminado ya mejor es terminarlo y mostrárselo a las chicas pero la verdad, chicas, yo antes les recomendaba mucho ese monómero. Vean ahí como es que quiso quedarme lo que es el punto blanco. Pero yo, pues, listo y sagas, vean. Este, le, le escarbé con el pincel y difuminé muy bien, tratando de que no me quedara lo menos de puntitos blancos, chicas. La verdad, no se notan al momento ya de aplicar el gel. Ya no se nota mucho lo que es eh, la rayita esa que quedó ahí o algún otro detallito donde ya no se, no, ya no se nota mucho. Pero la verdad, este monómero, la verdad, no se, los, no se los recomiendo ya. Antes se los llegué a recomendar anteriormente porque yo trabajaba muy a gusto con él. En serio, yo trabajaba muy bien. Pero ya en estas temporadas, en estos. Eh, pues sí, en estas temporadas, últimas veces que compré este monómero. La verdad tengo dos botes de monómero de fantasy. Porque la verdad no me sirvió ya. Ya no me gusta. No sé. Como les digo, la fórmula que tiene. No sé, la cambiaron. O. No, Total de que es un desastre este monómero. Entonces. Pues ahí está, la tuve que utilizar. Y, y pues ya me aguanté. La verdad, los pinceles. Eh, se les empieza a pegar mucho el, el acrílico. Ay, perdón, aquí se les empieza a pegar mucho el acrílico. Y pues no, chicas, no, no vale la pena. Aquí estamos utilizando un pincel número 5, es el de color pure color, algo así. Y vamos a estar utilizando el acrílico de, blanco de Fantasy Neos. Y un acrílico amarillo también de Fantasineos que es el amarillo piolín. Aquí vamos a estar haciendo lo que son unas margaritas. No sé si las conozcan, estas florecitas. Eh, tan chistosas tan bonitas aquí como las hice yo. Espero que les guste. Este es otro 3D para la gente que me lo pide. Es un 3D súper básico, súper fácil. Que ustedes pueden hacer y pueden ofrecérselo a las clientas si es que se los llegan a pedir. Porque muchas clientes, chicas, pues no, no usan el 3D. O sea, no no te lo pide es rara la persona que te pide tercera dimensión entonces pues aquí está esta, eh, esta otra opción por si te llegan a pedir algo pues lo puedes hacer eh, estas florecitas la verdad se ven chistosas aquí el momento pero ustedes van a ver más adelantito eh, Cómo es que van a quedar. A mí la verdad me gustaron bastante. Esta uña fue una de las que más me gustó por la tercera dimensión. Le estuvimos haciendo unas hojitas también. Eh, más adelantito se las voy a estar mostrando. Y recuerden que cada vez que pongan la perlita hay que abrirla como un gajito y después vamos a presionarla solamente al tamaño que nosotros queramos abrir lo que es el pétalo, chicas. Eso es muy importante. Recuerden que las, los pétalos no siempre son iguales porque las florecitas pues no son iguales, ¿verdad? Entonces ahí está el dato también, chicas. Y bueno, pues aquí ya solamente en esta florecita que estuvimos haciendo aquí, vamos a estar haciendo una hojita a un lateral. Está, va a quedar como si fuera una, un pétalo más grande, pero realmente pues es una hoja según yo, ¿verdad? La estuvimos matizando, chicas, con acrílico amarillo. Por eso es que yo les dije que iba a estar utilizando el acrílico amarillo. Estuve matizando lo que es el pétalo para darle un poquito de color. El, la hojita, perdón, para darle un poquito de color. Y ya solamente aquí arrastré. Como ustedes pudieron ver, abrí y arrastré el último hacia punta para darle la forma de la hojita. Aquí ya vamos a estar poniendo la perlita del acrílico amarillo porque si ustedes conocen, conocen estas florecitas pues son, son así, ¿verdad? Llevan su capullito amarillo en el centro y pues aquí más abajito vamos a estar haciendo otra que va a ser solamente la mitad, vamos a estar poniendo creo que son tres pétalos hacia así como un, para un lateral para que ustedes lo vayan viendo. Recuerden que los pétalos que vayamos a estar haciendo O las perlitas que vayamos a estar poniendo Traten solamente de agarrarlas del mismo tamaño, chicas Y de, déjenla reposar tantito Yo les recomiendo mucho que para la tercera dimensión Usen lo que es una, un monómero de secado rápido Ya que les va a facilitar lo que es más la aplicación de la tercera dimensión Pero si no están muy, muy, muy... Eh, si no les saben muy bien al monómero de secado rápido, Pueden agregar unas gotitas de acetona a lo que es un monómero también, el monómero regular, para poder hacer lo que es la tercera dimensión un poco más fácil, que se les eh, facilite mucho mejor. Ahí disculpen mi dedo que se me ve ahí con la cortadita, chicas, pero no me lo he podido curar, me lo lastimo y me lo lastimo y pues se me volvió a abrir la herida, ¿verdad? Pero pues ustedes ni en cuenta, así que ustedes nomás miren lo que es la aplicación. Y bueno, aquí ya estamos terminando lo que es esta media florecita. Es como les dije una margarita. La verdad están muy bonitas estas florecitas. Me gustan mucho eh, su color blanco y cómo con contrasta con el color amarillo. Y ya por último, en esta florecita vamos a estar poniendo una perlita amarilla. También de igual manera el color de fantasy neos para terminar lo que es la aplicación o la tercera dimensión de esta florecita. Ya más hacia abajo le vamos a estar aplicando una hoja más para que ustedes pues vean cómo es que yo hago las hojas. Puse la perlita y vean cómo la jalo yo hacia la florecita, como en forma de gota. Después de eso, ya solamente voy a empezar a abrir en el centro y voy a empezar a expandir lo que es esta perla hacia los laterales hasta el, lo que es eh, lo grande que yo quiera. Y ya por último, jalamos a lo que es hacia, hacia punta. Bueno, ya terminamos ahí todo. Ahora vamos a aplicar lo que es este gel que es para foil. Este gel también sirve para aplicar los cristales. Vean cómo es que yo lo voy a aplicar para la gente que me pregunta cómo es que yo lo aplico. Aplico lo que es el gel para el foil y después de eso voy a aplicar el Top Gel con el que les voy a dar el finalizado. Ya después de aplicar el top gel, no voy a meter a curar la lámpara hasta decorar lo que es la uña. Eso es para que al momento yo de curar lo que son los geles, pues ya los cristales queden eh, totalmente como si fueran encapsulados. También otra pregunta que me hicieron, o otro. otro. Pues sí, otra como pregunta que me hicieron. O una duda que. que me hicieron, me estuvieron haciendo por el Instagram. fue que. Que si los cristales también les debes de poner el top gel por encima para dejarlos encapsulados. No, chicas. Los cristales se deben de rodear. Porque si ustedes aplican el top gel por encima de los cristales. Lo que van a hacer es que le van a quitar el brillo. Se va a ver feo lo que es la aplicación de los cristales. Porque se van a ver. O se van a ver feos. Entonces deben de rodearlo solamente. Aquí de igual manera vamos a poner el top gel. El top gel, el pegamento para foil, y vamos a estar sellándolo con el top gel de finalizado. Y como les digo, antes de meter a curar la lámpara, yo voy a aplicar los cristales que voy a necesitar para diseñar lo que es esta uña. Y ahora, sí cuando ya se han aplicado los cristales, meto y curo la lámpara por un minuto en lámparas de 48 watts. Si tienes una lámpara de voltaje más bajo, pues eh, tú ponle de 2 a 3 minutos para que se te seque completamente. Es muy importante fijarte en los tiempos de tu lámpara y en el voltaje que sea tu lámpara para poder meter a curar y que tu trabajo salga realmente este sellado o curado. Porque muchas veces, chicas, lo que pasa es que se curan solamente como que de la parte de arriba, pero entre el medio hay que dar lo que es el gel fresco y pues ahí va a valer M, ¿verdad? Entonces, ya una vez que yo apliqué los cristales ya en esta uña, ya vamos a dar finalizado a la uña donde pues, estuvimos aplicando los girasoles. Y ya más adelantito les voy a estar lo que es mostrando el diseño final. No sin antes pues también mostrarles lo, lo que hice de aplicación en una de las uñas. En la aplicación, la decoración en esta uña. Aquí no sé qué pasó, chicas. La verdad como que no sé si me borró un poquito el video no sé qué pasó pero en fin ahí ya solamente estamos sellando y aquí más adelante les voy a mostrar el resultado final si te gusta este diseño si te gustó algo de lo que viste por favor eh, suscríbete dale un like y sígueme por mi página de Instagram que te la dejaré en lo que es la descripción del video y pues comparte estos videos para que más gente se anime y también les quiero volver a recordar lunes y jueves están los en vivos aquí en el canal a partir de las 9. BM, hora de Chihuahua, México. La gente que es de Mazatlán, la gente que es de Mazatlán, tiene el mismo horario que de donde yo vivo. Eh, ya por los demás, pues tienen que investigar qué horario es las 9 de la noche en su país, ¿verdad? Para eh, que estén al pendientes y pasarnos un lindo, y, y un lindo, un, pues sí, un lindo rato agradable, diciéndole sus cosas. Eh, saludándolas y todo eso y a ver qué qué historia también les puedo contar ahí en este en vivo verdad y pues sin nada más que decir mis chicas pues ya me voy a despedir porque ya se va a acabar este video. Porque ya se las mostré mucho lo que son las uñas. La verdad me gustó bastante. Si te lo quieres recrear, recréatelo. Compártemelo por Instagram. Hazme un has, hashtag Neos. Mira tu. No sé lo que tú quieras hacer. Quítale, ponle o hazlo en, en las uñas que más te gusten a ti. Y pues, ahora sí nos vemos hasta el próximo video. Y Chayito Valdés.